Vamos a probar el micrófono que me he pillado para grabar con la Action Cam. Estamos ya aquí en la gasolinera abandonada. Lo que es la gasolinera es una gran extensión, como cualquier gasolinera. Al otro lado de la nacional, de la carretera nacional, tenemos otro trozo de gasolinera con que aún queda algo, luego iremos a verlo. Por aquí entran los coches. Esto parece como un antiguo taller mecánico. Aquí dentro. Uf. Se observa la base aquí de lo que la estructura del lugar. Vamos a observar. Mirad aquí el micrófono de solapa y el invento que me he hecho. Tuve que... ¡Opa! Tuve que... ¡Epa! ¡Tía! Un abejorro, tú. Cosas del directo. Tuve que pillar un adaptador porque la entrada al micrófono de esta cámara es muy pequeño y los micrófonos normales son de 3,5 y este era más pequeño y compré un adaptador de 60 céntimos. Aquí parece que durmió alguien porque, madre mía, el colchón está podrido, no lo siguiente. Aquí tenemos baños, es una verdadera mierda. Efectivamente. Y aquí atrás está el túnel de lavado, lo que fue el túnel de lavado. Que está todo cubierto de vegetación y tal. Como podéis observar, como una estructura, unas escaleras, que no pienso subir ni de coña. No estoy loco. Y esto es lo que queda. Que esto cualquier día cae, ¿eh? Porque, madre mía, está oxidado de cuidado. Un peligro. Y aquí unas casetas, seguramente la maquinaria o aquí se metía la gente a, no sé, un almacén quizás. Maquinaria para el túnel de lavado. Y ahora vamos a cruzar la nacional. Vamos a ver que no haya nadie por aquí. Yo sí que me da un poquito de miedo esta parte. Antes he visto un camión aquí aparcado de recogida de residuos. Vamos a observar cómo está la estructura. Parece que se mantiene bastante bien. Las planchas han sido retiradas. Poca cosa queda ya de la gasolinera, pero bueno, yo no sé a qué podrían destinar estos terrenos para hacer alguna otra cosa, pero no sé si hay alguien ahí. Hay un ruido ahí dentro, no sé si habrá alguien o son goteras. No sé si habrá alguien o son goteras que hay del edificio. Buf. Esto está
Esto está, vamos. Más urinarios. Acabo de pisar una mierda. Duchas. Fijaos aquí donde iba. Donde iban los cristales. Las lunas, que están todas rotas. Todas hechas de añicos, vamos. Qué asco, me va a pisar la mierda esa, pero parece que ya tengo el pie limpio. Me he limpiado con hierbajos y tal que he visto por ahí. Pero bueno, por suerte he podido limpiarlo bien. Alguien que tuvo ahí un apretón. Pero bueno, ya está todo limpito. Ahora seguimos la carretera nacional, la misma carretera, dirección Pontevedra, y veremos otro sitio abandonado así guapo. Y ya digo que este canal no va dedicado a Urbex. Mirad qué lugar más raro aquí a los pies de la nacional. Esto fue un bar de moda hace muchísimos años, en forma de avión. Ahí estaban los baños y ahí el local que está, que se cae a cachos. Está hecho una verdadera mierda, que se cae, vamos, por la parte de abajo. La parte por donde se subía al bar, y ahí dentro veis la barra. Espero que os haya gustado el vídeo con estos dos lugares pintorescos abandonados en la misma carretera nacional que va a ser un lugar tan mítico como Santiago de Compostela aquí en España. Y nada, hasta el próximo vídeo, dale like, suscribiros.